RCN Televisión está presentando Correo de Medianoche. Quien sube las escaleras del Museo de Arte Moderno en la calle 24 en Bogotá se encuentra de pronto, podríamos decir que de manos a boca, con unas inmensas estructuras hechas de corteza de árbol y puestas en forma de un templo que nos recuerda un poco la arquitectura agustiniana. Se trata de la última obra del artista Lidia Sut. Nosotros tenemos la suerte de que ella haya aceptado la invitación para venir a conversar aquí esta noche, a hablarnos de su obra. Entre otras cosas, Lidia, porque nosotros queremos que nos cuente cómo llegó usted a crear esos espacios que ahora está presentando, esas formas que tiene ahora. Explíquenos un poco todo lo que ha habido detrás de esa obra que en este momento está asombrando a muchísimas de las personas que llegan, como dije al comienzo, al Museo de Arte Moderno. Bueno, a mí San Agustín me ha fascinado por mucho tiempo. Yo siento que tiene una fuerza muy especial en el lugar y escogí esa obra, hacerla precisamente por la fuerza y el misticismo que lo rodea. En San Agustín hay unos espacios muy grandes. Normalmente tienen sus cultos funerarios encima de las cimas de las montañas. Ahí se siente como una energía también fuerte, yo la siento por lo menos. Eso ayuda a sentir como esa magia del lugar, ese esplendor, estar tan arriba, tan armonioso con la naturaleza. Pero de estos espacios que finalmente son espacios de piedra, son espacios gigantescos tallados, llegar a esto que en realidad son cortezas de árbol, podríamos decir que sacadas cariñosamente de los árboles. ¿Cómo las logró y en qué momento las sintió que le respondiera una cosa, la cosa mística y monumental de San Agustín, a esta otra que, a mi modo de ver, ya tal vez sea una deformación profesional, es un ambiente ecológico? Bueno, yo siento que la corteza de los árboles, estos árboles tan bellos, tan grandes, tienen esa energía, casi la misma energía que tienen las piedras, porque vienen de la naturaleza y son casi majestuosos. ¿Cómo lo he logrado? Pues no le he hecho casi nada a la corteza, lo único que he hecho es ponerles moldes para darle la forma que he querido, pero eso es todo, como llegaron del aserradero, así los utilicé. Lidia, usted vio, es decir, ¿tuvo antes la idea de las cortezas o de pronto pasó, las vio y se le vino a la mente este tipo de creación? Pues la verdad que yo estaba buscando unos troncos de árboles muy grandes para hacer esta obra. Cuando los vi, no me gustaron y eran muy imprácticos por su peso y su tamaño. Ya estaba abandonando el proyecto cuando estaba saliendo del aserradero y vi que estaban quitando esta corteza tan bella y tan especial. Entonces, inmediatamente como que la idea se me cuajó en la mente y decidí que sí lo iba a hacer con la corteza esa. Lidia, ¿no resulta un poco extraño en nuestro medio y en cualquiera en la actualidad pensar que hay un artista que está trabajando el arte por el arte? Porque usted finalmente está haciendo esto y no se le ha pasado por la imaginación que esto sea una obra comercial, que se pueda vender, que alguien la pueda adquirir. No, no es para la venta, en realidad es una afirmación de lo que yo siento. Y para mí eso es lo más importante, porque yo hago el arte para mí. Esa es la parte fundamental. Bueno, Lidia, entonces quiere decir que usted en este momento, de toda esta cosa sensible, de toda esta expresión de sentidos que usted tenía en su obra anterior, ¿cree que el camino lógico que debía seguir es esta última etapa en la que está en la actualidad? Pues sí, yo siento que es lógico y siempre sigo con más o menos los mismos materiales naturales, las mismas ideas de ritmos y fuerzas. Continúen eso, sí. Bueno, tenemos que agradecerle a Lidia porque ha venido a conversar con nosotros esta noche. Y yo creo que lo que me resta es decirles a ustedes que de todas maneras vayan a ver esta obra suya, que es una de las cosas que vale la pena de admirar. Les decía al comienzo.